Hollywood, para algunos considerado como un buen augurio y para otros una maldición, entre estas dos afirmaciones la verdad solo es una. Hollywood es, por decir más claramente, un matiz de ocultismo, nueva era, brahmanismo, budismo y todas las perversiones habidas y por haber, pues hace del ocultismo su propia religión, ya que desde el menor hasta el mayor en Hollywood, todos están vendidos para actuar detrás del telón de la brujería. Testigos oculares anónimos dicen que las cámaras secretas de Hollywood son el principal testimonio de las más grandes aberraciones que se pueden cometer, que va desde abusos psicológicos, sexuales, financieros y toda clase de chantajes contra sus propias víctimas. Nadie en Hollywood participa de la libertad, pues aparte de ser esclavos de corrupción, también son esclavos de un sistema secreto que funciona en plena oscuridad para establecer el nuevo orden mundial. En Hollywood, todos los hilos los mueve un consejo secreto que trabaja de la mano de Satanás, los cuales dirigen por detrás del telón el más mortal asalto a la humanidad. Este asalto consiste en preparar la mente de las personas para dominarles como robots, sin derecho a elección. Este es el cumplimiento de Apocalipsis 13:8. Esta adoración global no sería de la noche a la mañana, sino que ha sido un arduo trabajo desde hace décadas para relacionar a la gente con todo lo demoníaco, con el ateísmo, con la blasfemia, etc. Para que cuando venga el engañador, todos los hombres estén plenamente preparados para el día en que se manifieste la bestia. Hollywood es el brazo derecho de Satanás en cuanto a manipulación mental. Esta ramera babilónica asocia su contenido con lo oculto y su lenguaje está 100% marcado por el simbolismo, ya que en todas las películas usa de forma velada el simbolismo oculto. Este simbolismo es, por ejemplo, la estrella invertida, el ojo que todo lo ve, los seises, la señal de los cuernos y otras muchas más. Esta simbología funciona como un sello secreto en todas las cosas que hace esta élite del mal, para mostrar autenticidad en su plan diabólico. La manipulación mental a las personas se hace evidente al considerar que los grandes hombres malvados del pasado usaron diferentes técnicas para mantener hipnotizados a sus seguidores. El arma más poderosa del anticristo será el engaño o la manipulación mental. Esto es evidente en Apocalipsis 13:8, donde dice que adorarán al dragón todos los moradores de la tierra. Esta manipulación se lograría metiendo temas de esclavitud en todas las publicidades. Estos temas se relacionan con el sexo, drogas, con el aborto, el asesinato, con incesto, fornicación, etc. Y a través de estas cosas, mantener la mente de las personas esclavizadas subliminalmente para que no perciban la realidad y cuando abran sus ojos será demasiado tarde, será el gobierno de la bestia. Fíjense en este misterioso billete de las Islas Seychelles, la impresión oculta que tiene a la derecha, las palmeritas forman la palabra sexo, que traducido al inglés significa sex. Si aún no lo ve, lo comprobamos acá una vez más. Cosas como estas son las que Hollywood y las compañías satánicas hacen diariamente para mantener la mente en completa oscuridad y así sumergirla en el mundo del sexo y de la fornicación. Este otro anuncio de cerveza no necesita explicación, pero si se fijan en la parte de abajo, verán que aparece la estrella invertida o el símbolo de Bafomet, dando a entender que en esa desnudez se manifiesta la misma cabra satánica. En el camello de una famosa marca de tabaco, observamos un chico desnudo orinando. Algunas fuentes relacionan al sujeto con un famoso monumento de origen esotérico. ¿A qué clase de misterio están sometiendo a la raza humana? Veamos otro ejemplo. Este cartel que anuncia los Levi's se pone de forma oculta el interés del dragón, al anunciar de forma velada que toda la humanidad se postrará ante él.
Si observan la tela del pantalón de forma ampliada, en realidad se dará cuenta que no es una tela, sino un sinnúmero de hombres de rodillas. Y si comparan las dos imágenes, podrá sacar conclusiones que son como la arena del mar. Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este otro anuncio es de un bote de salsa cheddar. En la parte marcada tiene un prepucio. En este otro anuncio de bebida alcohólica, esta vez podemos leer en los cubitos de hielo la palabra sexo. Ahora observemos la posición de estos carteles de cine. A simple vista no parece nada, pero seamos sabios y observemos que una vez más se forma la palabra sexo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Ahora prestemos atención a esta campaña contra el tabaco. Es verdad que fumar es muerte, pero esos cigarros representan algo más, y ese algo más son las torres gemelas ardiendo en llamas. Ahora tenemos una cajetilla de la famosa marca Marlboro. En la tapa vemos que hay una especie de V invertida, y si giramos la caja hacia la izquierda, haría la forma de K. La K es la inicial de la sociedad secreta de los masones. Pero aquí no acaba todo. Si nos fijamos en los leones, vemos que elevan una pancarta que reza lo siguiente: Veni, Vidi, Vici, uno de los estandartes de la sociedad secreta de los masones. Pero aún aquí no acaba todo. Ahora le damos la vuelta a la cajetilla y los palos, por así llamarlo, se forman de tal manera que muestra a una persona ahorcada y otra mirando. Los pies más largos, que están sobre los leones, hacen de miembro de la masonería, mientras los más cortos hacen de negros colgados. Ahora vemos a tres esquiadores. Parece que la chica del centro le pertenece al señor de la izquierda, porque tiene el brazo en su hombro. Pero vemos que el otro, con su cigarro en la mano, se liga a su mujer solo porque estaba fumando y el chico de la izquierda no. Con este mensaje nos intentan hacer creer que fumar es bueno y que te hace más apuesto. Curiosamente, el perdedor va vestido con los colores de la bandera de Rusia y el ganador, que tiene cigarrillo, con la bandera estadounidense. Aquí hay dos latas de Pepsi, forman una vez más la palabra sex. Aquí otro anuncio de Coca-Cola, en el cual a simple vista no hay nada, pero entre los cubitos se ve una chica lista para practicar una orgía sexual. Este letrero de la Coca-Cola, muy famosa, es una insignia arrogante de los amos del mundo, los Illuminatis. Si ponemos la tapa de forma vertical, se aprecia en la parte superior la cabeza de un chico blanco, con el pelo largo, y debajo hay otra cara con rasgos africanos, haciendo una mueca de asco. El mensaje es que un chico blanco escupe a un negro justo en la frente. Para quienes no lo aprecian, ponemos el mensaje dibujado para que sepan de lo que hablamos. Aquí tenemos otro mensaje de Coca-Cola Cero. Pareciera que solo son un montón de cubos puestos de cualquier forma, pero en realidad representan las torres gemelas destruidas, donde incluso se pueden observar figuras representando a gentes asustadas, y en realidad lo que parecen manchas son fuego y humo. En la película Aladdin, a simple vista parece que no hay nada sospechoso, pero fíjense en la parte resaltada, el camino a la ciudad traza una vez más la palabra sex. Esto es a simple vista un par de hierbas, pero si miramos detenidamente, veremos una vez más la palabra sex. Esta escena es del Rey León. Cuando se echa al suelo y se levanta el polvo que había en él, este forma la palabra sexo. En la siguiente foto tenemos al pirata de la película Pirata del Caribe. En el círculo se puede ver la palabra Adidas, cuyo símbolo es la pirámide. La siguiente foto parece de una foto antigua de la televisión, que contiene un mensaje subliminal pedófilo, donde el hombre ve al niño de forma muy extraña
y el niño lo observa a él con rostro avergonzado. En esta imagen de los Simpson aparecen los tres seises. Este es un mensaje subliminal zoofílico de la serie de Tarzán. Esta es la portada del retorno de Superman. La parte resaltada hace forma de órgano masculino. La Biblia dice en el libro de Judas que estos son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad del infierno. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas, versículo 13 al 15. Solo tenemos más que fijarnos en la imagen de las películas de Hollywood, las que han dado secularmente del cristianismo. Se presenta a los cristianos como personas de doble moral, fariseas, implacables y retorcidas. Por favor, no, padre. ¡Fuera de aquí! ¡Criatura pagana! ¿Renuncias a Satanás? Dilo, mujer. ¡Di las palabras! Renuncio a Satanás y a su mal y a todas las tentaciones del mal. ¡No! 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 ¡Eres una vergüenza! Déjelo. Dios no pretendió que todos los niños estudiaran las Escrituras. Dios no pretendió que todos los niños estudiaran las Escrituras. Por ejemplo, los clásicos arquetipos hollywoodenses del predicador borracho y patético, el pastor pervertido, los padres cristianos implacables con sus hijos adolescentes. La Biblia siempre aparece en mano de gente de lo más amoral y extraño. Sepa distinguir y discernir lo que estamos aquí advirtiendo. Por ejemplo, este Jesús pagano que presenta Hollywood y esta clase de predicadores de las películas. Como dijéramos anteriormente, la simbología de Hollywood funciona como un sello de autenticidad en todas las películas que hace. Con esto dan a entender claramente que su trabajo no se pierde de las directrices hacia un nuevo orden mundial.